Y así es como llega el primer saco de cemento para la torta del piso. Tiene más sueño que uno. Hola, Humberto. Hola, chicos. Bueno, amigos, ya nuevamente nos encontramos aquí ya viendo lo que es cómo va avanzando el trabajo aquí en la construcción de la casa de los abuelitos. Ya como ustedes pues ya saben, aquí les queremos presentar ya de que ya está techada la casa, miren. Ya está techada, ya se le puso la lámina. 8 chiláminas, chocle, jujón, lava, maja. 8 láminas cada lado. Ya nosotros trajimos lo que es el tubo para allá para ponerle ahí en la orilla de las láminas y así entubar el agua directo al tonel que está por allá o al barril, como le dicen ustedes. Pues hay que hacer más, hay que trabajar más por acá, porque ahorita, por ejemplo, pues trajimos lo que es el cemento ya para tirar lo que es la torta o el piso aquí adentro de la casa. Ya está pendiente lo que es la madera para ponerle ya la tabla, ¿verdad? Ya para, pero está pendiente porque ha habido escasez de madera, pero sin embargo nosotros ya encargamos ahí, ¿verdad? Ya tenemos encargada la madera, ya solo falta que nos entreguen. Y así pues se empieza a trabajar nuevamente y poder ya cubrir todo este, ¿verdad? Ya esta casa pues ya, primero Dios, pues se le va a dejar un cuarto, ¿verdad? Es lo que hemos planeado, se le va a dejar un cuartito y su sala, ¿verdad? Así que les vamos a ir por acá. Ahí está la casa, amigos. Ya miren cómo van. Gracias ahí a los amigos suscriptores. Gracias, amigos, por apoyar esta noble causa. Gracias por apoyar y ayudar a los abuelitos. Ahí viene el abuelo Francisco, ahí viene. Él nos llegó a recibir allá porque trajimos cemento. Él llegó a ver, ¿verdad? Y ahí viene don Francisco. ¡Chanchiún! Entonces, amigos, es así como va quedando lo que es la casa de los abuelos. Por el momento tenemos para comprar lo que son los materiales, pero también para cubrir otros gastos, pues aún no lo contamos con eso, ¿verdad? Pero confiamos en Dios y confiamos en ustedes que van a seguir apoyando esta obra. Así que gracias a ustedes por apoyarnos. Ahí está Víctor ya grabando videos para la televisión nacional. Entonces, amigos, muchas gracias. Ahí viene lo que es el cemento. Mirá el señorón que viene por allá. Trae 2 sacos de cemento. 2 traen los señores. Vamos a ver por acá. Allá viene. Allá vienen los señores con el cemento. Imagínense, ¿verdad? Entonces, lo que no tomamos en cuenta nosotros en el presupuesto es el transporte de los materiales, ¿verdad? Pero confiamos en Dios en que ustedes pues van a seguir apoyando, ¿verdad? Ahí vienen los señores. Pues obviamente pues hay que reconocerlos también, ¿verdad? Por el trabajo que están realizando. Así que ahí estamos entonces. Mira, 3 traen vos. Que 2 ni que nada. 3 traen los señores vos. Y mira. Entonces, miren. Cojo un par, o hay una gran vuelta, tic-oc. 3 por 3.
Son tres quintales. Yo con uno ya no me levanto. Sí, uno. Uf, chicas. Cargué, eso sí, cargué 50. Bro. Lo de mi casa. De ahí donde está la tienda para arriba, donde estoy construyendo. ¡Pum! Chicas. Sí. Construí el 50. Ya. Bueno, amigos, pues aquí estamos compartiendo con los abuelitos. En estos momentos, pues ya, pues ellos dicen que están muy felices porque ya están viendo el avance de la construcción de ahí de la nueva casita que ellos pues van a tener, ¿verdad? O ya tienen, porque ya la casa pues ya tiene un gran avance, como ustedes pues ya pueden observar. Ya se le colocó lo que son las láminas. Y pues ya solo falta pues lo que son las maderas, ¿verdad? Y el piso que nosotros pues ya pues se le va a poner. Y ya, como ustedes pueden observar, ahí están los cementos, ¿verdad? Ya los señores siguen cargando cemento, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto hay ahí? Hay 10. 2, 3, 4, 5. Sí, hay 10 sacos. Faltan 5 sacos de cementos. Ya. Y ya vienen ahí en... Allá traemos los tubos también. Ahí están los tubos y un tonel. Y también compramos lámina de 6 pies para el corredor. Y ese es el gran avance que estamos llevando ahorita. Estamos hablando de un 50%. Sí, ya. Ya primeramente Dios, también vamos a ir a ver la madera. Se comienza ya a trabajar con lo que es la madera, Humberto. Uh-huh. Ya de ahí se viene lo que es el piso. De ahí vamos a venir a sacar la medida de las puertas. De la puerta y dos ventanas. Aunque de hecho le vamos a hacer también lo que te había comentado, lo del... Ah, sí, de lo del baño. Lo del baño, sí. Porque sí, no tienen. Tienen, pues, pero no mucho sirve. Sí, ahí pues, vamos a ir a ver. Ajá. Entonces, aquí están los abuelitos también felices porque se les va a hacer realidad su sueño. ¿Socna costa? Ah, bueno. Ah, un kushek. Kushek, manico. Pero era, se coja la suerte. Oh, se coja suerte, apoya bien, tacma, kushek, jerewan. Pero charlotte patsi mangushe que si quieres el hombre con chile calca irse lunes o martes en el culo lo que el hombre lunada en el culo se cure si sancho maguina dios cure de que jam chichit el hombre sancho panguenge o sea el ex churuk la chigre es de jarwanda chupanguenge entonces vamos a enfocar por acá cómo se encuentra actualmente donde ellos viven. Aquí viven, para los nuevos suscriptores que no conocen el caso, pues acá viven dos personas de la tercera edad que siempre hemos apoyado, pero hoy lo que estamos realizando es un gran trabajo en equipo porque se va a construir la vivienda de estas dos personas para que también puedan vivir así dignamente. Acá se nos comentaban de que aquí no hay agua, pues vamos a entubar el agua de lluvia y por eso compramos este tonel y lo que es estas láminas de 6 pies para esta parte que se ve que está tapada de lámina, lo taparon porque entra mucho aire, entonces ya más adelante lo van a quitar y van a colocar lo que es la madera. Podemos observar acá entonces lo que es el cemento. Ahorita vamos acá 3, 6, 7, 8, 9, 10, faltan 5. Ahí está nuestro amigo Humberto, viene hoy, sí viene con botas de hule. No, si a trabajar venimos, vos no venimos, sí, a pasear. Sí, así venimos nosotros también. No venimos de shopping, digo. Sí. No, de hecho, ese es lo que cuenta, ¿va? Estamos ayudando así. Sí. Ahí con todo el corazón. Ellos aquí viven ahora. Aquí viven ahora, pero más adelante van a tener ya una... Sí.
una buena vivienda. Sí, muchísimas gracias ahí a los amigos que han apoyado para que también esto sea una realidad. Y también ahí pedir el apoyo también, sí, va, porque todavía aún falta. Falta, la falta. Verdad que falta demasiado, porque ahorita los señores, solo por cubrir, ¿verdad? Solo para que los abuelitos tuvieran una idea de cómo va a quedar la casa, sí, pusieron la lámina. La lámina igual corre mucho el viento. Ajá, por el aire. Ajá. Entonces pusieron la lámina, eso no quiere decir que se va a quedar. No, así. No. Ese es solo, ajá, para que también así nos comentan. Pero, sin embargo, aquí va a ir la madera, ¿va? Aquí va a ir la madera, una ventana. Aquí va a estar la ventana. La puerta y otra ventana. Y otra ventana, ¿sí ves? Aquí le vamos a tirar lo que es la torta. Sí, pues. Una torta. Y vamos a hacer una base aquí para que el tonel pueda estar y pueda caer ahí el agua de la lluvia. Va a entrar otra lámina. Sí. Otro, las láminas se va a colocar aquí de corredor. Aquí va a entrar la lámina. Uh-huh. Todo este corredorcito ya va a ser mucho más grande, ¿verdad? Sí. Se va a poner el tonel. Y ya va a quedar muy bonita la casa porque va a tener dos ventanas, ¿verdad? Uno aquí, este lado, y la puerta que ya dejaron aquí los señores. Ya. Aquí se va a estar, aquí va a estar la puerta, ¿no? Sí, también muchísimas gracias. Hay una persona que donó para la puerta y dos ventanas. Y también para un baño, porque eso no estaba en nuestros sí, planes, ¿va? Porque si no, y aún faltan gastos. Porque hay que pagar a los señores que van a hacer la casita, ¿va? Y lo que pasa es que es la primera experiencia que uno tiene, ¿verdad? Uno hace, saca un presupuesto, pero de material. Después se recuerda uno, híjola, y los gastos de mano de obra, ¿va? El trabajo que van a hacer los señores, híjola, uno va a llevar a qué hacer, pero sí, sin embargo. Pero ahí hacemos la cordial invitación ahí a los suscriptores, que para los que le nazca ahí en el corazón y pueden hacer un donativo acá para estas dos personas de la tercera edad. Sería excelente, sí, comprarles una cama, excelente, una mesita, ajá, y así va. Sí, en fin. Porque con lo que tenemos ahora solo nos alcanza para comprar materiales y ya para pagar personas ya no contamos con eso, ¿verdad? Porque ya se compró lo que son los cementos, las láminas, la madera que ya se canceló también, ya en estos días viene. Y el precio de la madera pues es muy, muy elevado ahora. Por las aunque aquí conseguimos un poquito considerable el, ajá, precio aquí en la comunidad. Sí, pues. Pero ya más para abajo, ya casi céntrico, está costando casi. Demasiado. Casi el precio el doble. Del block. Sí, sí. No, está más caro que el, sí, block, fíjate. Sí. Entonces, bueno, primeramente Dios, entonces se logra el sueño, ya el avance del techo ya está. Ya está, ya está el avance del techo, ya solo sería lo que es el la madera. La madera. Aquí va a estar la ventana. La, ¿vamos?, ventana, o sí. Ajá. Aquí tiene que estar, ¿sí?, la ventana. O aquí este lado, ¿verdad? Aquí es. Ajá. Uh-huh. Aquí ya de ahí le tiramos lo que es el piso. El piso. El piso, aquí va a ir el piso. Tenemos provisto también dividir. Dividir, sí, pues. Dividir. Cuarto. El cuarto. Y sala. Sala. Aquí va a estar el cuarto, está el tonel y la sala aquí, ¿verdad? Aquí va a estar la sala, ¿verdad? Por el momento no tenemos presupuesto para comprar mesas ni nada de eso. Nada, eso solo nos estamos imaginando. Sí, imaginamos sin tener ya. Sí, pero es, para eso, pero yo siempre he dicho, ¿verdad? De confiamos en Dios y en las personas que sí van a donar, ¿verdad? Para algo, para una camita, para una mesa, ¿verdad? Que sí es muy importante. Colocarlo aquí en el centro, ¿verdad? Para que ya los abuelitos pues tengan donde comer, ¿verdad? Aquí va a estar el cuarto y el cuarto y la sala, sí, tenga mucho más para tener mucho más espacio, ¿verdad? Porque aquí nos damos cuenta nosotros también de que tienen ahí sus cosas, ¿verdad? Amontonadas. Entonces es mejor comprarle su mesita, inclusive un estante, ¿va? Sí. Sí, un estante, pero como yo le digo, no está en el presupuesto todavía, pero si alguien dice, yo voy a donar, pues está bien, en su momento lo vamos a dar a conocer. Ah, sí. Ajá. Entonces, lo que sí nos está llevando tiempo ahora es la madera. La madera. La madera. Pero ya casi se logra, ya casi se logra, ya se comienza a trabajar con la madera. Uh-huh. Y también lo que va a ser un poco dificultoso es la arena. Arena, porque sí es pesado, estamos hablando de aquí, está retirado de la calle, pero
Ahí vamos a ver cómo nosotros también podemos conseguir ahí a algunos muchachos para que también nos puedan echar la mano. Y, para cargar la arena. Sí, para cargar la arena. Entonces hacemos la cordial invitación ahí a los buenos amigos que desean apoyar y para esta familia y cumplir su sueño. ¿Eh? Sí, la verdad que alguien me dijo, con ese presupuesto que tenés, no te va a alcanzar. Y es, yo lo entendía, porque lo que hicimos es el material y todo. Y mano de obra, ¿no? Después, el mano de obra se nos vino, ¿ah? Pero no, yo siempre digo, y ya una persona me dijo ayer, primero Dios, yo te voy a poner algo para mano de obra, ¿verdad? Entonces, pero esperamos que alguien más diga, mire, yo sí pongo para una mesita. $1, $2, sí, así uno cuadra. Es que la verdad uno no está pidiendo, miren, muchachos, $100, $50, no, la cantidad que uno quiera. Sí, va $1, ¿verdad? $2, $3, aquí es bienvenido. Ajá. La verdad que aquí se junta, ¿va? Así como hicimos en este, ¿qué? La recaudación que se hizo para comprar el material, ¿verdad? Sí, aunque de hecho yo también le había comentado a una persona respecto de este proyecto que teníamos, ¿va? Y nos dijo, va, yo les voy a apoyar, ¿va? Y todo eso. Y gracias a Dios sí nos apoyó en la puerta. En la puerta. Porque imagínate, hemos cotizado las puertas. Una puerta vale casi 1,000 quetzales porque subió la madera. Sí. Y los muchachos que nos lo van a hacer son considerables. Y hasta de hecho nos van a hacer un poquito de descuento. Y 2 ventanas y ellos lo van a venir a colocar. Sí, pues. ¿Sí? O sea que sí. Sí nos, y nosotros no pusimos eso en cuenta. Y hubiéramos puesto en cuenta eso. Santo Dios. Es más. Sí. Así que muchísimas gracias también a esa persona, ¿va? Porque sí ha ayudado también en otras comunidades. Entonces yo le comenté y gracias a Dios, sí, de que sí está aportando con todo el corazón, ¿va? Porque va a apoyar para una puerta y 2 ventanas. Y para un baño. Imagínate, para un baño. ¿Verdad? Entonces, sí. Esa es la realidad que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya pueden observar ustedes el avance que tiene. Tiene un buen avance, ya solo falta ponerle las tablas para cubrir y escarbar otro poco para ya tirar lo que es el piso, ¿verdad? Y ya ahí vamos a llevar otro video. Ahorita sí. Ese es un avance del trabajo que se está realizando. Aquí la costumbre del techo de acá, en esa comunidad, es dejarlo así. Esto se llama doble agua. Ajá. Doble agua. Entonces, este es la costumbre. Pero es la costumbre. Bonita casa, sí, a mí me ¿sí? gusta una casa de doble. ¿Sabes por qué lo hacen así? Para que no pegue mucho el sol, para que no se sofoque el calor. Ajá. ¿Sí? Sí. Entonces ellos saben lo que hacen, va. Sí. Entonces nosotros solo cumplimos las órdenes de que ellos nos dicen, va. No, lo otro es que, por ejemplo, en las comunidades lo que hacen es colocarle palos así. Palo y ponen. Y ponen cosas. Ajá. Por ejemplo, el maíz, ¿verdad? El frijol. Todas las cosas esas lo meten así encima de la casa, encima del techo, ¿eh? Es como el ático. Sí. Bueno, entonces ahí estamos, suscríbanse, comparten este video para que podamos llegar a otros amigos y continuamos con más por acá. Bueno, nos fuimos.